Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Programa 55. Durant, Jokic, PG, Paul George, entiendo. O Curry, ¿quién será nuestro MVP? ¿Qué tal? Buenas. Muy buenas. Bueno, pues nada, hoy lunes, programa cortito y a pie, ¿no? Nuevo formato, Y nuevo formato. nuevo formato, nuevo contenido. Vamos a repasar, pues, de la semana pasada, pues, quién consideramos que han estado mejor, jugadores, peor, equipos, ese tipo de cosas. Luego un jueguecito que presentaremos, que lo hemos orientado a conocer mejor a un jugador a través de un juego. Que vamos a ir dando pistas y a ver quién lo adivina antes. Y para terminar, el predictor. ¿Saldrá Yo creo que no embarazada o sé. no saldrá embarazada? Yo creo que va a ser niño. Vaya nombre, macho. Y nada, y creo que no se me olvida nada, así a grandes rasgos, ¿no? Correcto. Ya está ahí Canadian Chacha. ¿Cuándo os vais a Toronto? Por Dios, ¿cuándo os vais? A Toronto no, a Toronto no. Bueno, a A Toronto, a Halifax. 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 Pues si va todo bien en enero si va todo bien. ¿Y si va todo mal? Febrero. Dios, ¿Estás ahí para el Toronto Denver? no, no llego. Ya le dije a Dan que este año no. Y bueno, y en el caso de que llegue sería, a ver, estar bien en el país, pero imposible llegar a comprar billetes. O sea, aparte que sería comprar avión más tickets. Y claro, si contando que los compraría cuando llegáramos, saldría por un pastizal. Así que este año, no, pero el próximo año seguro, seguro que Seguro. estamos. El próximo año seguro. ¿En coche a cuántos está de Toronto? De Toronto en coche, creo que son 13 horas. 13, hostias. Tengo más cerca Nueva Sales York y... por la mañana y ya está. No, a ver si está una hora de avión. O sea, yo te digo, o sea, tengo más cerca Boston y Nueva York. Boston lo tengo en coche a 7 horas y media. Lo tengo contado, además. Boston 7 y media, Nueva York 9, Filadelfia 11. O sea, lo tengo todo contado. Y Chicago 14. O sea, lo tengo ya contado. Y siempre pasando por Springfield, donde está el Museo Naismith. Lo tengo ya controladísimo. Muy bien, pues venga, vamos al lío. Venga. Vamos a ello. A ver, Carlos, cuéntanos. Bueno, el equipo de la semana hemos pedido votación en Twitter y además hemos votado los 4 miembros del equipo. Y bueno, después de 5 victorias, aquí ha sido unánime, 17-40 a Halifax a Toronto. Yo había contado 13, no dice aquí que la hayan chacha. Perdón. Pues los 4 del equipo hemos decidido que el equipo de la semana había sido Denver, con 4 victorias, y Twitter ha decidido que sea Washington Wizards. Claro, ahí creo que el problema es a la hora de explicar que Denver ha jugado 5 partidos, si no me equivoco, 4 o 5 partidos, Sí, cuatro partidos, cuatro partidos. y Wizards ha jugado 2. Bueno, ha jugado 5 Denver, porque si contamos que jugó contra Miami el domingo, o sea, la madrugada del domingo al lunes, son 5, que Claro, fue... lo que estaba contando Ah, yo. no, contra Miami fue de lunes a martes, perdón, sí. Ah. Pues yo no sé por qué tenía que eran 5. Pero bueno, y Washington solo ha jugado 2. Encima, Denver ha tenido rivales más complicados. Exacto. Sí, hombre, Orlando al final es un partido que con la gorra, ¿no? Milwaukee con muchas bajas, Cleveland también con bajas, aunque lo está haciendo muy bien. Y bueno, los rivales de Nuggets han sido bastante, joder, Sí, porque el único media flojo fue tabla Indiana. alta. Pero bueno, que son de, aunque Atlanta esté abajo y tal, pero bueno, son rivales todos de playoff, o sea. Sí, porque lo que decimos, Indiana, que es el único que no está en playoff, fue sin Jokic, sin Jamal Murray y sin Michael Porter Jr. O sea, fue sin el teórico Big Three del equipo. Así que yo creo que esta semana
Bueno, los cuatro hemos coincidido, ¿no? A mí me parece que está muy claro que era Dembe. Habrá semanas que será más complicada, pero esta, bueno. Si Denver llega a perder anoche, hubiese sido más complicado elegir. Sí. Porque ahí ya te metes, aunque con los mismos resultados, te metes en 4-1 de Bulls, 4-1 de Denver, 3-1 de Bulls, 3-1 de Denver, Warriors 3-1 también creo que de ganó. Warriors, que anoche perdió, pero bueno, 3-1. Entonces hubiesen habido ya 3-4 equipos. Nets también hubiese estado ahí con un 3-1. Por eso hubiera sido más, pero ha sido el equipo que más realmente que más ha ganado. Y yo contento, lógicamente. Sí, porque antes de estos cuatro decíamos, qué mal está Denver. Yo decía, Sí, Carlos, ¿qué pasa porque Denver? llevaban 5 seguidos, se vinieron de los dos de Memphis. El sábado pasado ganaron a Houston con aquel tapón in extremis, en aquel partido tan malo, tan malo, tan malo. Y luego estos cuatro partidos que, bueno, salvo el de Indiana, el resto han sido tirando a A victorias bastante sencillos. claras. Sí, han sido victorias claras. O sea, no quiero decir aplastamiento como el de anoche, pero victorias bastante claras. Y que siga, No y que se siga. ha sufrido mucho, ni siquiera contra Miami sufristeis mucho. No, la verdad es que no. El único Indiana que estuvo ahí peleado, Pero contra pero las bajas estuvo muy con todas bien. las bajas. Así que, bueno, creo que vamos a discutir más en lo de peor equipo, ¿no? Porque... Bueno, no, que nos cuenta Aníbal. Bueno, en peor equipo, todo menos Ángel, hemos escogido a los Sixers. Y creo que estáis equivocados, ¿eh? Y Ángel ha cogido a los Kings, a Y aquí Sacramento no Kings. hemos hecho encuesta, ¿no? Pues, imagino que no. No, no se ha hecho encuesta, aquí no se ha hecho encuesta. Se ha hecho encuesta de mejor equipo y de MVP de la semana. Bueno, yo puedo decir que Booper, antes he hablado con Booper Booper y estaba de acuerdo conmigo en que eran los Sixers el peor equipo. Y bueno, los dos han perdido cuatro partidos. Filadelfia ha perdido contra Nueva York, Milwaukee, Toronto e Indiana. Y Sacramento contra Indiana, Phoenix, San Antonio y Oklahoma. Bueno, yo vosotros no sé qué por qué lo habéis puesto peor que a Sacramento. Hombre, porque uno es un contender y el otro no. Exactamente. Uno quiere Uno ser te campeón, o sea, de, de un de, sagrado. de uno te puedes esperar esta racha y del otro no. Aunque le falte Embiid, no le Hombre, puede. No... yo me sé aquí de alguien que decía que incluso sin Embiid con Drummond, el equipo podía estar tal, por eso. Compitiendo y han competido los cuatro partidos. ¿O no? Sí, pero El de bueno, pero Indiana no. el día no se compitió. El de Indiana El de estuve, bueno. Indiana fue una pana, sobre todo la primera parte, porque Indiana estuvo creo que con un casi 70% de acierto en el tiro. Es que, joder, Holiday salió y la enchufaba toda de tres. Entonces, cuando Sí. salió la segunda unidad, pues se abrieron hueco. Pero bueno, luego ya Indiana empezó a jugar normal y fuimos recortando. Y bueno, la verdad es que no jugó bien Filadelfia ese partido. Por cierto, De... muchísimas gracias a Yar, que se acaba de suscribir por segundo mes consecutivo con Prime. Gracias, Muy bien, Ayar, y Ayar. buenas noches. A ver si los demás aprenden. Venga, hay que suscribirse. Bueno, Que la de Filadelfia. Yo lo que lo veo es lo siguiente, es que cuando tienes, ya no es que te falte Embiid, es que te falta Embiid, te falta Zaïbre, te falta, has estado jugando con 5 y 6 bajas, entonces es muy complicado salir adelante. Bastante, yo creo que, sinceramente, bastante partidos han ganado para la cantidad de problemas que han tenido por lo del COVID y algunas lesiones. Y A ahora ver. se pone bien Danny Green y ahora vuelve a salir a la lista de lesionados. Hasta los dos contratos duales están lesionados, macho. Es que... Ey, pero, a ver. Es una putada, pero Sí. tampoco podemos decir
que no han tenido mimbres para ganar. A Toronto, si no me equivoco, fue el partido que iban ganando. Todo el partido hasta el final. Todo el partido hasta el final. Luego en el final consiguen remontar, poniéndose, remontando de un 107 a un 102 a un 109-107 a falta de segundos y lo acaban perdiendo. Entonces, es un partido que puedes decir se compitió, pero se perdió de manera ridícula. Contra Milwaukee, pues Milwaukee tiene los mismos problemas de bajas que tú. Menos. Menos porque sigue Giannis, pero... Pero menos. Tiene bajas, pero menos. Y mira dónde están los Bucks. Están por debajo de Filadelfia. A pesar de tener menos bajas. Si es que al final... Y bueno, la liga larga ya les tocará a mí a Chicago, por ejemplo. Pues ahora... Sí. ¿No ha salido ningún caso más, por cierto, de COVID? No. En Chicago no salió ningún caso más. Gracias a Dios. No salió ningún caso más y encima recuperamos a Kobe White. Pues, y bueno, y luego en Nueva York, pues es un partido que, te digo, sí, se puede ganar, se puede perder, lo compitieron, se estuvo bien. Luego no sé si... Sí. Perdón, no sé si fue en el de Toronto que ya se recuperó a Tobias. Sí, Tobias estaba. En Toronto estaba Tobias. Sí. Tobias ha jugado los dos últimos. Pues fíjate que en el último no me gustó mucho Tobias, a pesar de hacer grandes números. Paró mucho al equipo. Es el problema de Tobias, macho, que cuando aparece es para parar el contraataque y ralentizar mucho el juego. Pero bueno. La verdad es que contra Indiana, pues si no es por él, nos meten de un saco. Y yo lo que he notado bastante al equipo ya es como cansancio, cierto cansancio. Porque es que al final está jugando con rotaciones muy cortas de 7 jugadores y tal, aparte de... Y con lo cual, pues ha llegado el equipo muy castigado. Y ahora se van de gira por el oeste, pues ya no te quiero contar la que... Bueno, creo que... Bueno, se recupera Cyborg y se ha quedado Danny Green otra vez, con lo cual, bueno, sigues con muchos problemas. Sin Ben, sin Embiid... Hombre, pero sin Ben y con Embiid dijimos que se podían ganar el anillo. No. Nada, no, que podían estar arriba. Pero... No, yo he dicho que sin Ben y el equipo entero, pues puedes quedar perfectamente entre los cuatro primeros. Ahora mismo claro, están. Sí. Tengo aquí el injury report. Aaron Henry, que es de los two ways game decision. Danny sí. Green y Thibault decision. Y Embiid dicen aquí hasta el 18 como mínimo. Tú ya estás haciendo cálculos para ver si ya habéis jugado contra Filadelfia en ese momento. Correcto, está echando cuenta. Bueno, en principio, pues ahora que pienso, debería llegar porque es el mismo jueves. En principio, bueno, claro, es que no sé porque pone at least, pone como mínimo. ¿Qué día es? Claro. El 18, ¿no? Por ahí. Jueves. El jueves. El partido es el jueves por la noche. Sí, y pone que estará como mínimo hasta el 18, es el jueves. Así que claro, pero tiene que dar dos negativos. Dos negativos. A ver si los da. Es lo que le pasó a Cyborg, que en el último partido no pudo jugar porque le faltaba un negativo. Ya en este entiendo que ya jugará. En principio sí. Bueno, ¿continuamos? Venga. A ver. ¿Quién nos cuenta esto? Quintetos de la semana. Bueno, si quieres lo vamos con... Curry lo tenemos todos, ¿no? Sí. Durant lo tenemos todos. Sí. Y ya ahí empieza a ver... Ah, Jokic lo tenemos todos. No, Jokic sí. 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 Lo que pasa es que no está bien colocado esto. La próxima semana lo tenemos que colocar un poco mejor. Pero vamos, Curry, Jokic y Durant, todos. Que yo creo que es merecido, ¿no? Sí, esos tres yo creo que... Antonio Davis también lo ha... Yo he añadido a Masi y Antonio Davis. Aníbal ha añadido... Antonio Davis. Yo he añadido a Paul George y a Mobley. Que ya que no vamos a hacer rookie de la semana ni nada de eso, y Mobley está a un nivel espectacular, creo que... Y Cleveland está ganando todos los partidos también.
Creo que se merecía estar alguien en representación de Cleveland. He elegido a Mobley, que está muy bien, y Paul George es que está en sus mejores números, no en puntuación seguramente, no lo he mirado aún, pero está en mejores números de rebotes, de asistencias, haciendo partidos casi todos 25-8-5, entonces creo que se merece estar ahí. Buenas noches a Sacktown, que se acaba de conectar, que nos ha saludado. Buenas noches. Buenas noches, Sack. Un habitual ya de la casa, ya lleva 3 programas seguidos con nosotros, un habitual ya. Pues yo he añadido a Masi también por cambiar un poquito, ¿no? La verdad es que era complicado, ¿eh? Había bastantes jugadores que se merecían esto. Pero bueno, por cambiar, igual que tú has hecho lo de Mobley, pues he metido a Masi. En los últimos 3 partidos ha metido 31, 33 y 24 puntos. Que al final, siendo el novatillo del grupo, pues creo que está muy bien, ha tirado del carro. Yo aquí, para confirmarlo de Aníbal, está Paul George en su mejor histórico de rebotes a 8,2, como estuvo empatado con el último año de OKC, con 8,2, y de asistencias 5,2, empatado con el año pasado, siendo sus 2 mejores años y con diferencia. Siempre había estado en 2-3 asistencias, incluso en Indiana, que lo hacía todo, y tanto el año pasado como este, empatado en 5,2. Y de puntos está en 26,5, siendo su segundo mejor año. El único año que estuvo mejor fue el último de OKC, que estuvo en 28. Bueno, ahora que se conecta Booper, buenas noches. Como ahora vamos a decir el predictor, si Booper, te quieres conectar 5 minutos para que nos expliques unas cosas, estás invitado. Envías a... Bueno, Booper, lo voy a decir en todos. David Seducciones o Monty 82. Podéis mandar un correo electrónico a la cuenta del programa, que es... ¿Cuál es, Carlos? Pues, espérate, ahora me pillas aquí, te lo digo. La voy a mirar yo. No, lo tengo aquí debajo, Es el mail es tiempode3nba@gmail.com. Lo voy a poner ahí. Si lo mandáis, si queréis, bueno, si nos comentáis aquí por el grupo, si os queréis conectar 5 minutos, para explicarme una cosa del predictor. Y os mando la invitación. Porque tenemos que interactuar, ¿no?, con los oyentes, los seguidores. Bueno. Venga. Nos queda una actuación de la semana y decepción de la semana, ¿no? Nos y MVP también. Actuación de la semana. Pues mira, las actuaciones, si las quieres poner, aquí he sido yo... El único, la única nota discordante, estaba entre dos, pero bueno, todos. Es verdad, ha sido Ángel y Juan Carlos el carry contra Atlanta. ¿Vale? Que no tengo aquí la estadística, si me la queréis ir buscando de mientras. Sí. Aníbal, que ha puesto el carry contra Hornets. Pues me he equivocado porque era el carry contra Atlanta, el de 50 puntos. Vale, pues... Y yo he puesto el Edwards contra Warriors, que aunque perdieron, hizo 48 puntos con un 16 de 22 en tiros. ¿Vale? O sea, es lo único que he puesto. Y estaba incluso con el... estaba entre este y el de Barton contra Indiana, pero bueno. Creo que el de Edwards fue mejor. Aunque perdieron. El de Edwards estuvo muy bien. También ya lo he dudado también. Pero, a ver... Hombre, hay otro que no hemos puesto ninguno y que también hay que hacer mención, que es el de Durant. De Rosa la Noche. Ah, bueno, sabes, es el de Rosa la Noche. Hombre, de Rosa la Noche. De Rosa lleva unas semanitas que... Lleva una temporada, diría yo. Sí. Está recordando el mejor de Rosa. Yo los dos partidos con Filadelfia a un nivel altísimo, los dos también. Sí, está a muy buen nivel. Pero el de Durant la semana pasada hizo 11 de 12 en tiros de campo. Es un extraterrestre. Un 90 y pico con 30 puntos y creo que llegó a los 7-8 rebotes y 5-6 asistencias. Sí,
Pues mira, la de Carrio, la voy a decir, 50 puntos, 7 rebotes, un tapón, 10 asistencias, bueno, 50 puntos, 10 asistencias, eso ya tela. Y porcentaje de tiro de campo, 14 de 28, 50% en tiro de campo, 9 de 19 en triples, 13 de 13 en tiros libres, 4 balones robados y bueno, 2 perdidos. O sea, es espectacular, ¿eh? Los números Es un extraterrestre. que tuvo el niño. Es un fuera de serie. Estaba la imagen que he visto, creo que hoy, del tiro que hace que todo el mundo, o sea, el tiro que hace que todo el mundo mirando la bola Contra los cómo va, Bulls. y él ya está saludando a un aficionado del público diciéndole algo, dices que es. Tira un triple solo, no desde la esquina, pero ahí. Casi, sí, escoradito ahí abajo. Sí. Y nada más está llegando el balón al aro, él ya está girado, saludando ahí a la grada, y los demás todos ahí mirando a punto de saltar por el rebote. Si no, Increíble es imagen. un fuera de serie. O sea, lo de este hombre es ya decir, bueno, pues nada, no puedes hacer más. Y ya os, si queréis, os cuento los numeritos de la criatura. Este va a ser bueno, ¿eh? El de Eduard. 48 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias. Y Con dos robos. 16. Sí, no he llegado a esa columna todavía. Bueno, 2 robos y 6 pérdidas, ¿eh? Que es lo único que quizás empaña un poco el tema. 16 de 27 en tiro de 2, 7 de 13 en triples y 9 de 12 en tiros libres. No está mal tampoco, pero Sí, vamos, es que Carrie y todo, 13 de 13 en tiros libres, que es un bestia. Bueno. y ahora vamos con la peor de la semana, que aunque no tenemos el slide, podéis decir el vuestro si queréis. Bueno. Tenemos el MVP, pero no hemos puesto. Hoy ya estábamos hablando en el chat, pero veo que no hemos puesto de la peor de la semana. Tú, Ángel, te habías dicho Lowry, ¿no? Creo. Sí, una actuación de Lori bastante lamentable. Contra Denver, la misma que yo. Y tú, Aníbal, la peor, que lo busco, si no es La de Lowry. Drummond contra Toronto. Vale. Yo Drama dije. contra Toronto, pues tampoco estuvo tan mal, chico. 4 puntos, 11 rebotes. Viendo lo que estaba haciendo Drummond durante toda la trayectoria de esta temporada, con los números que estaba haciendo, me parece que la de Lowry está ahí también, porque hace 0 puntos, si no me equivoco, Sí, 0 de 8. con 0 de 8, pero contra justamente Drummond contra Toronto, que se podía aprovechar mucho el juego interior de Toronto, Que no hay. que no hay, que haga solo 4 puntos y 11 rebotes, me pareció, 11 rebotes si no me equivoco, ahora estoy hablando de memoria, me pareció muy muy flojo para lo que podría haber hecho. Justamente en ese partido sí que me esperaba que Drummond hiciera un 20-20, un 25-20, algo así. Y aquí, bueno, también Ayar, Booper Booper, Sacktown, decirnos también de la semana lo que os ha parecido lo mejor y lo peor. Que estáis aquí también, queremos vuestra opinión. Sí, podéis comentar cualquier cosilla de todo este tema. Aquí, ya que estamos hablando de Lowry, ¿vale? El amigo Lowry en 37 minutos hizo 0 de 8, 0 de ellos, 0 de 6 en triples, 2 rebotes, no, 3 rebotes y 4 asistencias. Yo, como seguidor de Denver, tengo que decir, hola Chisana. Gracias. Tengo que decir, no, y tengo que decir que gran parte de que Denver ganara con tanta facilidad a Miami fue suya. O sea, porque al fin y al cabo, Jimmy Butler hizo un partidazo, Adebayo estuvo bien, pero bueno, contra Jokic ya se sabía. Pero es que Lowry te haga 0 puntos. Entendés, o sea, que el base que juega casi 40 minutos te haga 0 puntos, pues es así. Booper Booper, el Mel es tiempo de 3. Básquet, el básquet es, ya te digo si es con K o con Q, es, no, no, perdón, tiempo de 3 NBA arroba gmail.com. ¿Qué nos preguntaba Booper Booper? Sí, se lo estaba escribiendo yo. Ah, vale, perdona. No, no, tranquilo. Que lo del 3 ahí en número, pues a mí me cuesta.
Y bueno, la de Minga, yo no sé si lo ha llegado a poner. No, no lo ha puesto. Lo está buscando y no. Vale, pues ya está. Pues vamos con el MVP. Venga. Sí, que ya ha salido. Luego diremos quién han sido elegidos esta semana. Pero de momento damos el nuestro. Bueno. Aníbal. Ángela ha elegido a Jokic. Yo he elegido a Paul George. Carlos ha elegido a Jokic. Mingallón a Curry y Twitter a Curry. Entonces, aquí tenemos Booper Booper, Ayar, Sacktown, Jokic MVP. Justamente, pues mira, tenemos uno más para Jokic. Nos falta Booper Booper, Canadian Chacha, Ayar. ¿Cómo mete ahí, a Canadian Chacha para que... que vas a dormir en el sofá. Para que le dé a Yoki. Intenta sumar puntos a Yoki. Hombre, claro, hay que aquí. Hombre, hay que recordar que han sido dos triples dobles. Que ahí es poco. Dos triples dobles y bueno. Y ayer el partido que hizo en pocos minutos. Curry, Booper, Booper. Pues nos falta el siguiente, es el que decide quién gana, porque están empatados a tres. Hombre, pero Twitter son más de tres personas. Ya. ¡Oh! Ahí. En Twitter hay unos cuantos más votos más que tres personas, ¿eh? Y bueno, yo si me tengo que cantar por alguno de los dos, es Curry. Yo ya he dicho que Jokic, yo estaba entre Curry, Durant, Paul George. He elegido a Paul George porque mantiene la línea en todos los partidos. No me parece que afloje ninguno. Y si miramos el MVP en lo que es el jugador que más ayuda al equipo, me parece que Paul George es el que más se notaría si hay una baja. En cambio, Jokic hemos visto cómo lo perdieron durante un partido y aún así lo ganaron. Ah, vale, porque digo, porque es el primero en puntos anotados, sí. Primero es el primer defensor de la liga. Sí. Pero digo, porque en ese partido justamente pasó eso. Curry tiene un mal día y están ahí Jordan Poole, Otto Porter, Velika, Draymond Green, Gary Payton tercero. Tienen a 3.000 jugadores. En Denver, desde el partido contra Miami, ha habido un toque de atención y se ha visto que todos están aportando, algunos por encima de sus posibilidades, campazo, y están jugando muy están jugando todos muy bien. En cambio, bon Hyland, sí, hay que hablar de él, hay que hablar del rookie. En cambio, si tiene un mal día Paul George ayer, por ejemplo, no, o sea, Clippers no llega a 90 puntos contra Bulls, es que el partido se hubiese acabado casi en el primer tiempo. Sí, no, a ver. Ahora mismo es el que está abandonando el equipo. Por George. Claro, es. Porque Bledsoe está como está y aún Reggie Jackson va más o menos, pero es que el resto, pobres. Ibaka está en la G-League saliéndose, pero en la G-League. Y venían con un 7-0, también hay que contarlo. Sin Paul George ese 7-0 no sería posible. Van ahora un 8-4, 8-5. 8-5. Sí, 8-5 van a un partido de... De Lakers. Un partido por detrás de Denver. Sí, están ahí. No, no están... Ah, sí, uno por detrás, correcto. Sí, está con 9-4 Denver. Vale, vale, pues... Booper dice que no se puede conectar porque está sin señal. Bueno, le voy a mandar la invitación. Es que nos ha mandado el correo. Pues bueno, pues, los lunes vamos en directo a conectar a alguno de los seguidores, ¿no? ¿Parece? Sí, me parece bien. Perfecto. Porque son 5 o 10 minutillos, le saludamos y le preguntamos una cosilla. Ya han salido los jugadores de la semana, ¿vale? Que han sido. Uh-huh. En el este ha sido. Espérate, lo tenía por aquí. En el oeste Kevin ha sido Durant. Y en el este Kevin Durant, correcto. Y otros que han salido votados. Es que aparte han dicho, bueno, que todos los que hemos dicho han sido votados como jugador de la semana. Chris Paul, Edwards. Sí, Chris Paul, Edwards y Jokic. Han sido también votados como jugadores de la semana, pero han ganado Curry y Durant.
Hombre, es que han hecho una semana de locos. Un día hace 1.50 puntos y al día siguiente hace 1.30, pero con un 11 de 12 en tiros. Sí, aquí... Llevan una temporada bestial, los dos, sí. Bueno, y Booper Booper nos dice que el lunes que viene puede, que así que contemos con él. Perfecto. Bueno. Sí, estoy viendo aquí, sí, es que estaba justamente porque acaban de poner la noticia, ¿eh? No, pero ahora están ya con el power, el power ranking de la liga, ya está. Uy, qué mono, nunca me he equivocado el botón. Bueno, esto es una sección concurso nuevo. Entonces, he pensado que para ir conociendo mejor a los jugadores, pues empezamos a dar pistas y a ver quién lo adivina antes. A través de la pista. ¿Os parece bien, no? Sí, sí, por supuesto. Pues vamos. ¿Tienes tú las pistas? Sí, sí, porque nosotros no tenemos respuesta. No es Aníbal, yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Pero Ángel, estás muteado. Que digo que las tengo aquí en mi PC. Para que no podáis verlo. Resuelvo, Simmons. Pues mira, no lo había pensado. Había sido una buena. A ver, que pongo esto un poquito más pequeño. Pues nada, lo voy leyendo. Me he hecho como tres parrafitos, ¿vale? Empiezo. A pesar de ser un gran tirador, con un 38,3% en tiro de tres en toda mi carrera en la liga, quizás pueda pensar que llegué un poco pronto a la liga, en una época donde no se apreciaba tanto a los tiradores de larga distancia. En la actualidad juego mi 13ª temporada por un mínimo. Esto no dice nada, ¿eh? Bueno, da pistas ya, pero ¿lo repito o...? Buen tirador de tres. Sí. Y lleva 13 años en la liga. 13 años en la liga y está jugando por un mínimo actualmente. Es un veterano, ya es un veteranito. No es necesario. Pues si va 13 años, sí. Si va 13 años ya, sin troco. Bueno, 13 años, si llegó pronto a la liga. Claro, si llegó en el instituto, que en aquel momento se podía. Si llegó con 18, tendría 31, ¿verdad? Pero bueno, lo del instituto tampoco es muy normal, ¿no? Venga, segundo párrafo. Nací en... No vale buscar, Carlos. No, quiero ver una edad solo. Quiero ver una edad. Ya, Ángel. Nací en Wynnewood, Pensilvania. Comencé a jugar a una temprana edad. En 2006 jugué en el prestigioso McDonald's All-America Game. Y posteriormente pasé 3 años en la Universidad de North Carolina, donde ya hice gala de mi gran tiro exterior, terminando con un 39,7% de media en los 3 años. Esta puntería me ayudó a ser escogido en primera ronda del draft en el puesto 28 de 2019 por Minnesota, donde pasé mis 3 primeras temporadas. También he jugado en Memphis, Nueva York, Cleveland, Los Ángeles, Detroit, Miami y Dallas. Y en alguna de estas ciudades en más de una ocasión. Ranan Gan nos pregunta si es Wayne Ellington. Sí. Ha ganado Ranan Gan. Ranan Gan aquí. Qué fuerte, y macho. ¡Pam! Hombre, Ranan Gan, a ver, es un tirador. Madre mía. Sí, yo tenía mis dudas de si podía ser, porque estaba ahí contando tal, pero era si podía llegar a ser Danny Green. Pero claro, cuando no has dicho los equipos, no has dicho Toronto, digo, pues no. Yo es que en los equipos ya había leído los Wayne Ellington y había dejado de pensar, pero cuando ha dicho North Carolina me he puesto a pensar los jugadores que habían jugado en North Carolina y ya me ha entrado un colapso. Y he empezado a ver, hostia. Todo lo que sea North Carolina, Kentucky, Duke, te puedes volver loco. Bueno, si queréis, termino de leer
Y bueno, ya hemos conocido mejor. Es una manera de conocer a los jugadores, ¿no? Bueno, y en alguna de estas ciudades en más de una ocasión. Como podéis ver, soy un auténtico jornalero de la liga. Estoy por segunda vez en mi actual equipo. Mi mejor salario fue de 7,5 millones en Nueva York hace un par de temporadas. Actualmente juego en una ciudad, en la ciudad con más estrellas. Y el rey me trajo aquí. Juego de escolta y ya deberías conocer mi nombre. Lo han conocido mucho antes. Sí. Han estado sembrados, macho. Un aplauso a Rangan, que ha estado rápido ahí. Qué máquina, macho. Sí. Ha estado rápido. Tiene que venir un día Rangan, tiene que venir un día acá al directo con nosotros. Sí, bueno, pues ya como hemos comentado también de que los lunes vamos a conectar algún seguidor, bueno, pues. Bueno. Pasamos al predictor. Venga. Sí. ¿Lo cuentas, Carlos? Sí, pero aquí ya tengo que decir que se debería poner hasta el 15. Porque he vuelto ya como la semana pasada. Bueno, yo antes he dicho, perdona, Carlos, digo, a ver si está David Seducciones, Booper Booper o Monty 82, porque eran los tres primeros. Bueno, luego el cuarto está también empatado, pero lo de David Seducciones esta semana ha sido espectacular, ¿eh? Pasa la quiniela. 46 y el segundo 39, tela. Bueno, haz un repasito rápido si sí, quieres. Bueno, David Seducciones, como decíamos, espectacular, 46 puntos. Booper, que tenemos que es Booper, 39. Montis, 82, 39. Jugador, 6, 8, 9, 7, 1, 39. Mingayón, ahí el primero del equipo con 37. Ele Abrón, 37. Big Ben, 36. Darkida sigue ahí, Ángel justo detrás con 36 también. O sea, están ahí peleando los dos. Ayer con 36, Sito con 36, Anima con 35, jugador 53608 con 34, Argonauta con 32 y A Torres 4 con 31. Y Canadian Chacho con... No, yo con 26 porque es verdad que me acordé el miércoles. Y mira que lo repasamos todos los lunes, ¿eh? Sí, pero yo el lunes no estaba. El lunes, como el martes tenía las pruebas médicas, el lunes no estaba. Y el miércoles, cuando empiezo, digo, me falta algo. Digo, hostia, el predictor. Carrera Anchacha, cuando dije predictor, le pegó un hueco al corazón. Me dice, ¿cómo? ¿Qué? 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 Y me dice, no. Mira, Booper, lo que te dice. Excusas. Excusita, ¿verdad? Es que está crecido Booper, ¿eh? Segundo, macho. Y porque Seducciones ha tenido ahí una semana de escándalo, macho. Bueno, yo tengo que decir una cosa, es que en una mala racha de Chicago, todos me vais a sacar punto porque siempre apuesto por Chicago. Me da igual contra quién juegue. Eso me ha pasado a mí esta semana, que es que Philadelphia ha perdido los cuatro. Y yo con de Movistar. Yo con el de Warriors, que ya estaba ahí en 36. Fíjate, ha habido uno o dos de Movistar, pero bueno, ya cuatro, cinco, seis puntitos más, ahí está, y arriba, el segundo. Pero bueno, es lo que tiene el amor, ¿verdad? Me da animar. Demasiado. Bueno, esta vez he incluido también la clasificación mensual. Mensual, con David Seducciones igual, pero bueno. Sí, pues que creo que da los mismos resultados. Ah, no, espérate, que estaba viendo aquí tal. No, porque son dos semanas, ¿no? David Soluciones con 80, Mingayón en segunda posición con 77, Ele Abrón con 76, Montis 82 con 76. Ahí hay un empate. Booper sigue detrás con 75. Jugador 53608 con 74. Darkidas con 74. Todos ahí están codo con codo. Sito con 73, A Torres con 71, jugador 68971 con 70, Mon B con 67 y Aníbal con 66, Chuso con 64 y Rens de NBA con 59. Y Booper Booper nos pregunta que si eso es tiempo de básquet o tiempo de excusas. Bueno, aquí Booper Booper ya está quinto, ¿eh? Ya...
Más abajo, más abajo. Al quinto la semana. No sé, ahora veremos la clasificación general. Que bueno, yo no puedo hablar mucho porque la primera semana se me olvidó. Y... Yo aquí es donde estoy quinceavo. Yo aquí sí que estoy quinceavo. Que está David Seducciones ahí dominando con mano de hierro, brazo de hierro. Es que ha pegado una remontada esta semana. Mingallón 143, jugador 53608 con 138, Mombi con 134, Montis, Sito también con 134, Montis 82 con 132, A Torres 4 con 129, jugador 68971 con 129, Aníbal con 123, Chuso Rodríguez con 120, Darkidas 115, Booper con 108, Big Ben 107, Rense de NBA 106 y yo creo que estaba con 104, el quinceavo. Mira, ahí. Dice Booper, Booper, el excusitas. Justo. Dice, con una semana menos, se siente yo también y voy para encima. Y bueno, aquí... no son excusas, es mérito. Es mérito. Es mérito acordarse y votar. Y aquí, pero bueno, es... David Seducción es un máquina, ¿eh? Me ha hecho esta semana ha sido bárbaro ¿qué? Lo que ha sacado. Este tiene que ser nuestro corredor de apuestas. Porque como conforme va acertando, salimos ricos esta temporada. No sé si salimos ricos con él. Mándanos... ¿Quién va a ganar la NBA? Que nos diga quién va a ganar la NBA para apostar mándanos antes de tiempo. Mándanos tu correo que necesitamos información confidencial. Repartimos, luego repartimos. Y bueno, si queréis, vale, que tenemos aquí una noticia, un par de noticias, sobre todo esta, que es importante, y es que la NBA ha sancionado a los Wolves con $250,000 por violar la norma de entrenos. Se los ha puesto a entrenar en septiembre en Miami y los han multado por eso. $250,000. Ahí es poco. Nah. En casa del propietario minoritario Alex Rodríguez. Claro, o ex marido de Jennifer López, ¿no? Si no recuerdo mal. Ahí ya me pillas. Yo creo que sí. Yo de esos temas, la verdad, es que no estoy muy enterado. Yo en temas de cama no me meto. Y que Chauncey Billups acaba de decir que va a hacer cambios importantes en la rotación. Sobre todo afectarán al juego interior. Ojo, Nurkic, que no va a salir de titular. Porque pues estaban hablando de que podía salir de titular Zeller. Zeller. Bueno, es que el partido de ayer de Nurkic es infame. O sea, yo que lo puse como jugador duro que podía hacer daño a Jokic, como hizo en playoff, Jokic ayer hizo, deshizo como quiso. En playoff jugó muy bien, ¿eh? Sí, pero es que, claro, yo es esperaba, que el... esperaba esto, es que ayer fue infame. Ayer Nurkic parecía, que no le sé, que le aburre la temporada regular. También. Que eso lo quieren... Ah, bueno, es verdad. Sacktown, alegre. Que peligra el puesto de Walton, por fin. Nos dice que lo digamos, por favor, que es notición. La verdad es que sí, porque parecía que estaba ahí. Siempre, yo ya creo después... que... ¿Contra quién juegan el próximo partido Sacramento? Detroit. Hoy yo creo que en Sacramento todo el mundo es de Detroit. O sea, todo el mundo está animando a Kate Cunningham, a Jeremy Grant. O sea, yo creo que están todos ahí animando. Para mira, que... lo dice... Él lo corrobora. Hoy todos los Kings somos de Pistons. Hombre, a ver si vais a perder y va a seguir. Sacramento ahora tiene dos... A ver, es que los dos partidos que le queda a Sacramento, si los pierde y no lo echan, no sé, ahora mismo son Detroit y el martes miércoles Minnesota. A ver. O sea... Y Raptors. Bueno, Raptors están arriba. Raptors aún están más o menos arriba. Pero... Y luego pues, creo que Utah. Claro, pero por eso digo que hay que... Tienen que ser dos derrotas ahora y que ya no lo aguanten más. Hombre, yo creo que ya según cómo sean las derrotas contra Raptors y contra Utah,
Ya, porque como sean derrotas como las últimas, ¿Quién es se van a el... cargar. Yo creo que se van a cargar igual. De Exacto, todas aún quién formas. es el segundo ahora mismo, quién es el segundo. A ver, vamos a ver quién es el segundo para que vaya calentando. Ahora lo digo, el segundo entrenador de Sacramento. De todas formas, yo no creo que Sacramento esté haciendo peor temporada que las últimas 20, ¿no? O sea, Ya, pero es que está haciendo muy mala temporada. Es que el no, problema es hombre. eso. A No, ver, hombre. mala temporada No. no. No, me refiero a Porque. que está haciendo muy malas temporadas. Muy malas temporadas. Ah, No. Sí. temporada, sí. Está Pero a medio este año. partido de play-in. Sí, pero este año. Está Bobby Jackson en el filial. Y Dice Alvin Gentry Sacktown. como asociado. Y Alvin Gentry como segundo. Y Doug Christie también. O sea, si vemos en los, tal, está. Duke, sí, es Alvin Gentry, es el assistant head coach. Y luego está Mike Longabardi, que no sé ni quién es, Duke Christie, que creo que lo conocemos todos, que había jugado muchos años allí. Y luego sería ya Stacey Ogmon, que ese ya es muy retro. Como yo creo que son los tres aspirantes. Bueno, él dice que preferiría a Christie, que es arriesgado, pero que a él le gustaría. Y bueno, este año realmente empezaron muy bien la temporada Sacramento. Lo que pasa es que el globo se deshinchó y llevan cuatro derrotas, 6 derrotas consecutivas. Sí es. No han empezado mal, ¿verdad, Aníbal? No, Para no, con han otros empezado años. bastante bien. Están jugando bastante decente para otros, para Y con otros años. Eso que Darren Fox empezó bastante flojo. Haliburton está muy mal este año. Haliburton, sé que el que estaba tirando del equipo es uno que el año pasado se pensaba que iba a salir y hasta hace unos meses tenía casi el contrato hecho con Lakers, que es Buddy Hield. Buddy Hield y Harrison Barnes. Están los dos tirando del equipo. Llevan cuatro seguidas perdidas. Sí, están con 5-8, los últimos cuatro perdidos. Si quitas Bueno. estos últimos cuatro, tampoco. Bueno, para acabar, hacemos un power ranking del este o del oeste. Y la semana que viene la otra conferencia. Como queráis. Otra sencilla y rápida. ¿Qué preferís, este o este? O que lo elijan los seguidores. Y a la semana que viene alternamos. Vale, primero que lo ponga, Venga. se hace este. Bueno, y de mientras voy leyendo que Booper Booper ha dicho, Doug Christie, por favor, me encantaría verlo con la actitud que tenía en pista. Y Sacktown ha dicho, y muy duras, Hallie está mal en cuanto a números, pero se nota mucho cuando está en pista y ha dicho oeste. Pues venga, Pues venga, pues vamos a vamos al poner oeste. el oeste. Este es el que tenemos hecho. Teníamos otro posterior a este. Bueno, aunque ponga ahí agosto, yo creo que este era el. Bueno, da igual. No, no, Sí, lo algo. apuntó Juan Carlos en papel, pero no lo llegó a. No, no lo pasó. No lo llegó a pasar. Bueno, sí, las previsiones. Tenemos las previsiones del oeste, ¿eh? Es el que se hizo después. Yo decía Bueno. que le estaba poniendo mucho a Lakers. Pues, y lo puse fuera de playoffs, así que. Bueno, votamos, ¿no? Votemos. El 15. ¿Quién votáis ahora el 15? Rockets. Ah, no, Rockets no, Pelicans, perdón. Pelicans. Ahora mismo están Rockets, ¿eh? Pero, bueno, claro, es que a Rockets es verdad que a Pelicans le falta Zion y Ingram. Y Rockets Ingram ya ha tienen a todos. jugado el Ingram ya ha último. vuelto, Ingram ya ha Sí, pero vuelto. bueno, pero ayer que estaba una Sí. tal y Rockets tienen a todos, pues Rockets ahí al hoyo. Venga, ¿quién va contando? El 15. Venga, yo voy apuntando aquí. Venga, aquí tengo un papelito por aquí. Cojo un boli. Bueno, Yo voy a votar. en el chat que también puede que Sí, vayan diciendo también. claro. Bueno, Venga. Sacktown también dice Rockets. 15, o Yo me uno a sea. los Rockets también. Rockets lleva ya 3. ¿Qué más? Aníbal, ¿tú qué has dicho? ¿O no has dicho? No he dicho, Thunder. Booper Booper 4. Thunder 1. Ya está. Sí, pues Rockets.
Decimocuartos. Los Pelicans, digo yo. Sacktown dice Thunder. Yo tengo que decir Thunder porque se me han salido decimoquintos, pues. Dos Thunder. Yo también, Oklahoma, sí. Tres Thunder. Thunder, pues, otra vez. Vale, pues ya está. Pues el 13. Yo sigo mis Pelicans. Yo voy a Pelicans. ¿En 13? Sí. También. Voy a votar. Décimo tercero. Tres Pelicans. Aquí dice Booper Booper y Sacktown. Qué bueno que ya es Pelicans porque... Sí, bueno, espérate, que aún puede entrar ahí allá o algo y decir algo y... Mira, Sacktown dice Wolf. Y Booper Booper dice Wolf. Pues si no nadie dice lo contrario, va sí, a ser Pelicans. Pelicans. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Pelicans. Venga. El 12. Wolf. Spurs. Sacramento. Llevamos, pues venga. Sacktown, Pelican ya salió como decimotercero. No puede ser. Wolves. La cosa está, Sack, entre Wolves, Spurs y Kings. Y Booper Booper ha dicho Wolves. Sí, ya lo he apuntado aquí. Nada, tranquilo. No te preocupes. Spurs. Vale, pues. Empate entre Spurs y Wolves. Pues los que ya no... He sido yo el único que no ha dicho, ¿no? Ninguno de esos. Tú has dicho Sacramento. Pues... Minnesota, venga. Yo desempato. Pues venga, Minnesota. El 11. Spurs. Spurs yo también. Sacramento. Sacramento... Vale, Booper Booper dice Spurs. En principio ya estaría. Sacktown, ¿tú qué dices? Entiendo que Spurs también, ¿no? ¿En el 11? Sí, porque es... Claro, como he dicho antes que tal, pues entiendo que para él es Spurs. Pues sí. Uf, Sacramento llorando. ¿Por encima de, por debajo de Spurs? Bueno, igualmente salen dos Sacramento y uno Spurs. Así que Spurs al hoyo. Venga, en play-in. Primer puesto de play-in. Yo digo... No, Spurs debajo. Vale, pues entonces lo que decimos, pues Spurs que me cuelo. Pues él se pensaba que estábamos hablando ya del décimo. Vale. Que me cuelo. Por eso ha puesto Sacramento llorando. Me imagino que Sacramento décimo. Décimo. Yo también, bueno, creo que Sacramento décimo. Para liarnos décimo. Menos, la de las tres columnas, la del 11 al 15, han salido los mismos, cambiar de puestos. Sí. Es que el oeste está muy claro este año, bastante. Sí. Bueno, Booper Booper ha dicho Kings, Sacktown ha dicho Kings. Yo también digo Kings. Ángel todo. Kings, porque lleva media hora diciéndolo. Vale, pues ya lo los tenemos. Lakers, ahora digo los Lakers. Ya lo tenemos, pues venga, a por el noveno. Uf. Yo diré Blazers. Lakers. Memphis. Booper, Lakers. Memphis, Aníbal. Sacktown dice Blazers. Blazers. Pues hay Blazers. Que pasar. No son... Dos Blazers, dos Lakers y uno Memphis. Ah. ¿Quién ha dicho Memphis? Yo. Desempata, Aníbal. Blazers. Pues venga, Blazers. Venga, el octavo. Memphis. Yo digo Lakers. Yo digo Lakers también. A ver qué dice. Booper, Lakers. Lakers.
y Sacktown Lakers. Lakers. Pues venga, Lakers el octavo. El séptimo. Memphis. Yo digo Memphis también, sí. Memphis, sí. Yo creo que este va a estar ya claro, ¿no? Sí, ahora ya. Los seis primeros yo creo que son los. Mavericks. No, pues mira, Memphis y Mavericks. Bueno. Pues ha salido Memphis ahora, el sexto, primero de playoff. A ver, nos quedan los. Del 1 al 6 que teníamos antes, siguen saliendo los mismos. Sí. Así que ahora ya, pues. No, los Mavs. Ah, sí, claro, los Mavs pueden ser un sexto, sí. No, los Mavs ya como mínimo son sextos. Sí, por eso. Pues yo voy a lanzar la bomba. Yo voy a decir Utah. Y Uber también. Mavericks. Mavs 1. Exacto, dice Mavericks. Mavs. Clipper. Bueno, tienes que desempatar, Ángel. Tienes que desempatar, Ángel. Joder. O Utah o Mavs. Dallas. Dallas, pues venga. Dallas sexto. Quinto. Yo sigo diciendo Clippers. Utah 1, Clippers 1. Entiendo que tú, Ángel, dices Clippers, ¿no? Como antes. Clippers, sí. Vale. Sacktown y Booper, Utah, como yo. Y tú desempatas, Sacktown, Utah. Pues venga, Utah quintos. Y nos quedarían Suns, Clipper, Nugget y Warriors, ¿no? Y Warriors. Vale, pues yo voto por Clipper. Yo voto por Clippers también. 1, 2, 3. 4 Clippers. Puber, Booper también. Vale, pues ya lo tengo. Sacktown también, Clippers. Clippers. Pues venga. Terceros. Nos quedan Suns, Nugget y Warriors. Yo no. Yo digo Suns. Suns 2, dice. Booper, Booper dice Nuggets. Mira, ha venido Juan Carlos. Sacktown también dice Nuggets. ¿Cómo van los votos? 2 Suns, 2 Nuggets. Y falta Ángel. Falta Ángel y Juan Carlos. Juan Carlos, estamos eligiendo el tercero del oeste. Yo he dicho, quedan Phoenix, queda Clipper y queda. Pues, no, Clippers no. Quedan Suns, Warriors. Nuggets y Warriors. Yo he dicho Nuggets también. Nuggets, pues venga. Y venga, yo Nuggets, pues venga. Nuggets terceros. Segundo. Suns. 2 Suns. Yo Booper, Booper, Suns. Suns. Sacktown, Suns también. Venga, yo Suns. Pues ya está, ya lo tenemos por mayoría absoluta. No, no. Yo he dicho Warriors. Bueno, pero igualmente mayoría. O sea, mayoría, pero. Son 5-1. O, no, 6, yo creo. 5-1. No, estamos votando ahora 6, sí. Y primero los Warriors. Bueno, sin pues discusión. Nos quedarían aquí, entonces, repasamos. Fuera de posiciones de play-in. Por orden de peor a mejor, Rockets último, Thunder, Pelicans, Wolves y Spurs. Esto sería lottery, ¿no? Podríamos decir. Uh-huh. Luego, play-in, por orden también Sacramento, Portland, Lakers y Memphis. Y luego en playoffs tendríamos a Dallas, a Utah, a Clippers, a Nuggets, a Suns y a Warriors. Exactamente. Uh-huh. Sí, me parece bastante lógico. A las alturas que estamos de campeonato, es lógico. Sí. Dentro de 2 semanas, a lo mejor, Suns ha caído, Mavericks está destrozando a todos los rivales. Mira, es que no olvidemos que Suns lleva 8 victorias seguidas, ¿eh? Claro. Sí, sí. Por eso, pero bueno, Suns, el primer partido, digamos, ahora mismo aquí de calendario, si es rápido ya para acabar, porque sé que le toca a final de semana, le toca Denver, pero ahora mismo Suns, vamos a poner aquí. ¿Suns, cómo es? ¿7 o 8-0?
8-8-0-8-0. Porque ha 8-0 puesto hoy... con Caño a Garuba incluido. Sí, sí, ha puesto hoy este, ¿cómo se llama? McGee. Cada día va poniendo 5-0, 6-0, 7-0 y ha puesto 8-0. Claro, ahora mismo Suns tiene hoy contra Minnesota en Minneapolis, debería ganar. Mañana, mañana el miércoles tiene contra Dallas, o sea, partido teóricamente complicado. Tiene un back-to-back, o sea, miércoles y viernes contra Dallas, los dos en Phoenix, y el domingo un Phoenix-Denver. Y luego gira por el este. Pues una buena semana para medirles. Sí, sí. Los, o sea, partidos realmente... con Dallas y con Nugget. Claro, es que son tres partidos, o sea, son tres partidos seguidos duros, como son los dos de Dallas y en teoría. Los dos tal y a ver. Tampoco ha tenido hasta un calendario muy, muy complicado. Es decir, no, de momento ha jugado contra este mes de, contra aquí. Wiccan, o sea, primera semana contra Denver, el primero que lo perdió. Luego ganó a Lakers, perdió de paliza contra Portland, y luego Sacramento, Cleveland, y este mes de noviembre, Pelican, Rockets, Atlanta, Sacramento, Blazers de nuevo, en Memphis y Houston. Sí, es verdad que no han tenido rivales extremadamente complicados. Igual que Warriors, un parecido, un calendario similar. Sí, a ver lo que le falta a Warriors ahora. A ver, Warriors. ¿Dónde está Warriors? Golden State. Ya ves que ahora es un tal, Golden State. Ahora le toca Nets, o sea, mañana partido contra Nets. Luego contra Cleveland, que tampoco es un rival fácil. Y luego tiene Detroit, Toronto, Filadelfia, Portland, Clippers y Phoenix. O sea, también tiene lo que le queda de mes, es complicadete, ¿eh? O sea, no... Sí, sí. Veremos ahora realmente hasta dónde pueden llegar con esto. Sí, los dos equipos, yo creo que de aquí a final de mes va a ser lo que hemos dicho, un par de semanas para votar otra vez el oeste. Sí, porque aquí el tercero en liza, si queréis, para tal sería Denver con Dallas, Filadelfia, Chicago, Phoenix, o sea que también, ojo, Blazers, Bucks y Miami, o sea, lo que le queda a Denver este mes. Bueno, un partido ya lo tiene perdido, que es contra Chicago, y contra esto lo puede ganar. Hombre, es que lo que puede ser importante es cómo llega el último partido del mes contra Miami. Porque si ya con una racha de victorias, pues aquel partido va a ser una olla a presión. Por eso digo, veremos, pero sí, el calendario de los tres teóricos, bueno, los tres que han salido como primeros en el oeste, pinta duro, ¿eh? Bastante duro. Pues bueno, no se anima si quieres buscar. Yo aquí me sale NBA Club Spain y Planeta NBA. Te dejo elegir. Sí, ya la tengo. Estoy copiando ahora el enlace. Yo dejo ahí los enlaces, la página web, los Twitter, todas estas cosas. Sí, que nos mande. Que nos mande el de seducciones, que nos mande aquí su previsión, ¿vale? Que mañana empezaremos a apostar en Las Vegas. ¿Para qué vamos a apostar en el predictor, no? Directamente a campeón, que así ya me voy más. Puedes apostar un poquito más, que como va largo, aún es más grande el precio. También, pero bueno, pero aparte de eso también puedes ir apostando para ir ganando poco a poco cada semana, que de aquí a final de año aún queda sí, mucho. Sí, sí. Y ahora llegan Navidades y los regalos hay que comprarlos. Sí. Eurito, oye. Mira, Booper ya dice que el campeón de este año es Golden State Warriors. Bueno, eso decirlo ahora me parece que por cualquiera, ¿eh? Cualquier equipo, me parece que es ciencia ficción. Y bueno, nos vemos el jueves. Exacto. Que ya estaremos hablando de las noticias y repasando toda la jornada. Y nada. Buenas noches, Sacktown. Buenas noches, Wuppe Wuppe. Buenas noches, Ayar. Buenas noches a todos. Y nos vemos el próximo día.
Y Sacktown nos dice que espera estar liberado ya del señor Walton el jueves. Nos envías la noticia, Sacktown. Nos envías suerte, un tuit o un mail con la noticia. Nos dices, ya está, fuera. Nos envías un tuit y abrimos solo para eso. Y bueno, 5, 4, 3, 2, 1. Chao.